Y yo, por ejemplo, desde muy joven he rezado el rosario, ya familia antigua, de la abuela, que teníamos la imagen de la Virgen de Cacupé hace como 100 años, ya rezamos el rosario a la Virgen con los parientes, la familia. Y aparte de eso, siempre yo rezaba a los difuntos de toda mi comunidad, gente que me venía a pedir a rezar. 9 días, como se usaba antes, porque antes eran 9 días. ¿Por qué? Porque la palabra dice novenario, novenario. Eso de trido hace poco nomás. Nosotros en nuestra época no conocíamos lo que era trido. Yo tengo 81 años. No se rezaba trido, 9 días. Y tal así que nos acostumbramos nosotros a rezar 9 días. Rezamos el rosario antiguo. Por ejemplo, en el Gloria se decía: Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, madre de Dios Hijo. Dios te salve María del Espíritu Santo. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Porque antes no se rezaba rosario meditado. Nosotros no conocíamos eso. Todo era así. Ya después, cuando vino el rosario meditado, que se reza los gozos, por ejemplo, gozoso, glorioso, doloroso, que prácticamente estamos viendo la vida de Jesús, de su nacimiento, de su padecimiento, de su triunfo al final. Somos varias las que rezamos ahí en San Cayetano. Nosotros, como ya somos grandes, ya estamos, pero siempre estuvimos en nuestra capilla. Hicimos esto y somos rezadoras ahí con mis compañeras, que somos un grupito, porque mucho antes éramos un grupo muy grande, pero ahora ya no, porque muchos fallecieron, otros partieron al otro lado, se fueron a otra parte, y nos estamos quedando nosotros, que perseveramos. Y ahí en nuestra comunidad en San Cayetano nosotros teníamos al señor Rubén González, a don Maximino Moreira, era lo que tenían todo el tiempo novenario. Yo ahora pues ya poco rezo porque no puedo, por el problema de la rodilla y demás cosas. Pero ahora hay un grupo que está quedando, está un grupo que queda, grupo de señoras, está doña Marcia, la señora Jaime, está doña Petrona de Roa, está doña María Mercedes Cañete, está doña Remy, está una catequista que se llama Basi. Ellas son las que ahora están rezando. Pero antiguamente estaba don Moreira, don Rubén González, después que a la Virgen que siempre le rezábamos, estábamos un montón, estaba doña Blanca, doña Lucía, la señora don Pérez, doña Vitorina, son gente que ya no están con nosotros. Ya están allá junto a la Virgen María, seguramente. Yo, por ejemplo, de mi parte, fue de mi mamá, que nosotros vivíamos en Espinillo y era, mi mamá era muy devota, muy religiosa, y teníamos apenas un oratorio chiquito, porque en Espinillo en ese tiempo no había iglesia, había oratorio, un oratorio. Y de ahí partíamos entre todos para, se hacía a las 7 de la tarde. Y con antorcha, ya preparábamos antorcha, íbamos de casa en casa porque no quedaba, es un pueblo de chacra. Entonces íbamos de casa en casa para ir haciendo las estaciones. Y así yo de ahí ya traigo todo eso de chiquita. La mamá de mi mamá, que tiene la imagen de la Virgen de Cacupé, que tiene como 100 y pico de años, tal así que este 8 de diciembre que pasó, le hicimos un hermoso altar. Y yo decía, ¿cómo quiero que venga Natalia? ¿Cómo quiero que venga alguien a mirar esto?
porque pues todo el mundo puede decir que, ya, que nadie reza, que la Virgen no cree más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y usted qué cree? ¿Es así? ¿Se sí, va yo creo, yo creo. Yo, por ejemplo, la juventud ya, me parece que ni Dios ni la... Lo que pasa es que nuestros hermanos separados, pues completamente, ¿no? A Jesús le tiene huérfano. La mamá de Jesús está atrás. ¿Cómo un hijo va a estar sin la mamá? ¿Cómo Jesús va a estar sin la mamá? Por eso generalmente la gente mariana dice, si Dios quiere, y la Virgen. Y la, porque la Virgen tuvo 9 meses en su panza, ¿verdad? ¿Y cómo ahora ya él va a estar huérfano? Y bueno, esas son ideas personales de cada uno. Quedé huérfana muy pronto, pero nunca perdí la fe, nunca perdí la fe. Siempre estuve firme en mi religión, en lo que yo creo y en lo que mi mamá me enseñó. Porque es algo, tenemos muchos problemas en la vida, pero no podemos culparle a Dios de todo lo que nos pasa. Son cosas que suceden en la vida. Y si él llevó, si Jesús llevó la cruz, nos envió a su propio Hijo por nuestra redención y salvación, ¿quién somos nosotros si somos pecadores para no llevar nuestra cruz? Porque antiguamente las abuelas decían, sobre todo la novena del difunto hablo, de los difuntos le hablo ahora, que los 9 días hay que rezar porque el espíritu de una persona queda en la casa. Y que a los 9 días al novenario se va el espíritu de la. Ese era lo que nos decía la abuela. Por eso teníamos que rezar 9 días. Y las antiguas familias rezaban. Ellos rezaban. Los 9 días de la novena, los difuntos. Pero como nuestra fe cristiana es católica, nosotros creemos que ese rosario es recibido por la Virgen María y por Jesús. Entonces, después ya con el tiempo, ya que todo el mundo trabaja, muchas veces ya vino el triduo que es 3 días. Pero lo importante es rezar el rosario, que sea 3 días, el tiempo, ya no hay tiempo. Todo el mundo trabaja y las familias antiguas rezaban. La rezadora guía al rosario, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día se reza el rosario, o por ejemplo, este rosario es por el alma de nuestro hermano difunto y decimos el nombre de la familia. Y se reza el rosario. Ahora rosario meditado, con los gozos, ¿eh? De gozoso, glorioso, doloroso. Pero como te dije antes, no. Antes era no rezábamos el rosario meditado. Entonces, sobre todo la gente católica es la que reza. La gente católica antiguamente se le rezaba 9 días, 6 meses, 1 año, hasta los 2 años. El último día es que se hace el altar, porque las abuelas decían que el altar representa al difunto, que es la presencia de él. Entonces la gente hacía lindos altares, hermosos altares. Hace poco se hizo un altar en la casa de una amiga mía ahí en La Barrera. Creo que mi hija tiene la foto. Antiguamente, con todas las gradas. ¿Cuántas gradas? 7 si es casado. Porque el séptimo sacramento es matrimonio. Por eso se hacía 7 escalones. Lo mismo que hago en el altarcito, por ejemplo. Pero ahora pues ya no hay lugar, quien más que menos pues tiene una casita chiquita. Entonces se pone una mesita con las imágenes de la Virgen, de Jesús, la cruz y la Virgen que tiene que estar porque a ella se le reza. En el altar se le pone a la Virgen de los Dolores y a San Juan Bautista. Inclusive a la Virgen de los Dolores está ropa negra cuando le entregaron el cuerpo de Jesús a San Juan, ahí a tu madre le dijo, ¿verdad?
Y después se le pone el candelabro con las velas, los floreros. Yo me acuerdo que el padre Martín decía, él recorría mucho nuestra comunidad. Y así cuando había fines de novena le llevaban. Y él decía, esto es amor. Y él miraba los altares, qué lindo. Esto es amor, decía el padre Martín. Esto significa amor a la familia. Nos decía, porque siempre se hacían los altares muy lindos. Y ahora la semana pasada, yo estuve haciendo una novena también, y mi hija sacó la foto de los escalones del difunto. Sacó la foto, hermoso, hermoso, mira, todo adornado con flores, con un cielo ahí de un encaje. Es un trabajo inmenso, ¿eh? Es un trabajo inmenso. Y yo de años que rezo el rosario, me parece que le digo a mi hija que parece que como de jardín de infantes. Jardín de infantes era a los 11 años, pues antes. Entonces es algo que yo, a pesar de que falleció mi hija, falleció mi marido, se enfermó muy grave mi hijo, quedó sin audio y sin visión. Pero la fe, no perdí la fe, los 6 meses internado, ahí está presente ella que fue a visitarme. Yo siempre me prendí de Dios, de Jesús y de la Virgen María, porque la Virgen María para mí es algo muy grande, es la madre de nuestro Redentor, es nuestra mamá. Entonces siempre ese fue mi fuerza, mi fortaleza para que yo pueda sobrellevar esos momentos difíciles que yo pasé. Y sigo llevándolo, sigo, nunca culpé a Dios, nunca dije por qué a mí, nunca, porque eso me enseñó mi mamá, nunca decir por qué a mí, porque a todos nos sucede.